vamos a escuchar. Ya es la que ha Chakshuran Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. First of all, I bow down and offer my obeisances to my spiritual master. Though I was born in the darkness of ignorance, he opened my eyes with the torchlight of transcendental knowledge. Primero que todo, me inclino y le ofrezco reverencias a mi maestro espiritual. Aunque yo he nacido en la ignorancia, él abrió mis ojos y iluminó mi vida con la antorcha del conocimiento espiritual. Our subject that we want to discuss today is very profound. El tema que queremos discutir hoy es muy profundo. The significance of the sun. El significado del sol. The significance of astrology. El significado de la astrología. And how it relates to the yoga tradition. Y cómo se relaciona con la tradición del yoga. When any living being is born in this world. Cuando cualquier entidad viviente nace en este mundo. Then at that moment, the position of the stars in the sky have written the biography of that person. Entonces, en ese momento, las estrellas en el cielo, como están configuradas, han escrito la biografía de esa persona. Think about that for a moment. Piensen acerca de eso por un momento. How is it possible that when a child is born in anywhere in the world, that his whole life history, his whole future is already written in the stars, which are spread out over millions and millions of miles throughout space in the universe? ¿Cómo es posible que en el instante que nace un niño en cualquier parte del mundo, toda la historia de su vida ya está escrita en estrellas que están dispersas por todo el universo a millones y millones de millas, y ahí está la biografía de esta persona? It means that behind this existence is a vast supernatural intelligence. Significa que detrás de esta existencia hay una vasta y supernatural inteligencia, sobrenatural, perdón. The world is not dead matter. El mundo no está hecho de materia muerta. It is not simply going on in a mechanical way by chance through blind interactions of natural laws. No funciona de una forma ciega y mecánica a través de la interacción de leyes mecánicas. But behind all existence is a supreme conscious being. Sino que detrás de toda la existencia hay un ser supremo consciente. And our life is a journey to discover that supreme conscious being and enter into an eternal relationship of divine unconditional love. Y nuestra vida es un viaje para entrar en contacto con ese ser supremo trascendental y establecer con él una relación de amor divino e incondicional. The biography of every being, that is the horoscope, the natal horoscope, not only tells us about the future of our life, this life, but also indicates our previous lives and future lives. Entonces, la carta astral de cada persona, su horóscopo al nacer, no solo dictamina lo que va a suceder en esta vida, sino que nos da información acerca de las vidas pasadas y de vidas futuras. So from the astrological calculation, we can understand the reality of reincarnation.
Entonces, a través de los cálculos astrológicos podemos comprender la realidad de la reencarnación. Now, an obvious question arises. If I am free and I am making my choices, what to do each day of my life, then how is it possible that the position of the stars already knows the decisions that I will make when I have not made them yet? Entonces surge una pregunta naturalmente, que es, si yo soy un ser libre que toma sus decisiones cada día de su vida, cada momento, ¿cómo es posible que de antemano toda mi biografía ya esté escrita en las estrellas? So the answer is this, that we have an illusion of freedom. Y la respuesta es esta, que nosotros tenemos una ilusión de libertad. When you make a decision, then you stop to think, and then the decision appears in your mind. Cuando nosotros tomamos una decisión, nos paramos a pensar un momento y luego la decisión aparece en nuestra mente. Where did it come from? ¿De dónde vino? It has come from the ahankar, from the ego. Ha venido del ahankar, el ego. All of our desires, attachments, and decisions are already there in the subconscious mind, in the ahankar, in the ego. And they come into the conscious mind one by one, and we follow that. Just like a bull who has a ring through his nose, he's led along a path. Entonces, todos nuestros deseos, todos nuestros apegos y todas nuestras decisiones están presentes de antemano en nuestro ahánkar, en nuestro ego. Y cuando creemos que tomamos una decisión, es en realidad nuestro ego que nos está conduciendo a través de la vida, como a un toro lo conducen a través del anillo que tiene en la nariz. So when we consider the significance of astrology, then it begs us, oh my dear brother, oh my dear sister, be very humble. Entonces, cuando consideramos el significado de la astrología, ese significado nos suplica, oh mi querido hermano, oh mi querida hermana, por favor, sé humilde. Because it is only due to pride that we identify with our material ego, and in this way we are held in the bondage to the law of karma. Porque es solamente a través de nuestro orgullo que nosotros estamos atados al apego de nuestro ego y nos identificamos con él, y esto nos ata al karma. All the living beings of this world are moving according to their ego. Todos los seres vivos de este mundo se están moviendo según los dictados de su ego. They are trapped in a net of the laws of karma. Están atrapados en una red de las leyes del karma. But you know that when a fisherman throws his net in the ocean, he can catch the big fish, but the very small fish, they can swim through the holes in the net. Pero ustedes saben que cuando un pescador lanza su red en el océano, puede atrapar los peces grandes, pero los peces pequeños se escapan a través de los agujeros de la red. So when we think, oh, I am very beautiful. Entonces, cuando nosotros pensamos, oh, yo soy muy hermoso, When we think, I am very intelligent. yo soy muy inteligente, I understand everything. Who can teach me? yo entiendo todo, ¿quién puede enseñarme algo? When we think, I am a very wealthy person. Cuando pensamos, soy una persona muy rica, From an aristocratic family. de una familia aristocrática. These are all manifestations of pride, and by this pride, by this ego, we are trapped in the net of karma. Todas estas son manifestaciones de orgullo y por el orgullo nos mantenemos apegados a nuestro ego y seguimos atrapados en las redes del karma. And it leads only to death and rebirth. For everyone who is born in this world, the mortality rate is 100%. Y esto nos conduce solamente a la muerte y al siguiente nacimiento.
La tasa de mortalidad para todos los seres vivos es de 100%. Who can be liberated from the illusory experience of birth and death? ¿Quién puede ser liberado de la experiencia ilusoria del nacimiento y la muerte? Only those who become very, very humble. Solamente aquellos que se vuelven muy, muy, muy humildes. That means to pray, oh my Supreme Lord Sri Krishna, I am a very insignificant, tiny atma, soul. Esto quiere decir rezar. Oh, mi querido Señor Supremo, Sri Krishna, yo soy un alma insignificante, un atma. I am your eternal servant, but forgetting you, I have become lost in the fantasy of this material world. Yo soy tu sirviente eterno, pero por haberme olvidado de ti, me he perdido en la fantasía de este mundo material. Oh, in one life I fantasize that I am a king. In another life I think I am a beggar. En una vida fantaseo con que soy un rey, en otra vida pienso que soy un mendigo. But in this way I experience only suffering. Pero de esta forma lo único que experimento es sufrimiento. Everyone has a great optimism, mainly. Except for those who are depressed, people have optimism. The future will be so wonderful. Normalmente la gente, a menos de que esté deprimida, es muy optimista y piensa que el futuro va a ser maravilloso. But if you look at the stars in the sky, you will see there are more malefic planets than beneficial planets. Therefore, that is, we can see that actually, mainly, this material world is full of suffering. Pero si miramos el cielo y las estrellas, vamos a ver que hay más planetas maléficos que planetas beneficiosos. Y eso significa o se traduce en que este mundo está lleno de sufrimiento. But we can have spiritual optimism. Pero podemos tener optimismo espiritual. You see, your horoscope is like a poem. Verán, sus horóscopos son como un poema. In Sanskrit, there's one way of writing a poem. It is called Shlesha Alankar. Though the poem seems to have one meaning, it also has another completely different meaning. The words are the same, but they can be interpreted in two different ways. En sánscrito hay una forma de escribir que se llama Shlesh Alankar. Quiere decir que lo que se escribe puede ser leído de una forma o de otra completamente diferente. Es un ornamento poético. So, in astrology, the sun is called Atmakaraka. That is, the sun indicates the self. Entonces, en la astrología védica, el sol indica Atmakaraka, o sea, nuestro ser. So, in your chart, the position of the outer sun indicates the nature of your outer ego, your material ego. Entonces, en nuestra carta natal, la posición del cielo, del sol externo, representa nuestro ego externo. So from the position of the sun in someone's chart, we can see how that person, if they are very introverted or extroverted, whether they are very dynamic or whether they are weak and so on. Entonces, por la posición del sol en la carta de alguien, podemos ver si es una persona introvertida, extrovertida, tímida, fuerte o débil, etcétera. But this is related only to the, here, Atma means the self, the material self, the material ego. Entonces aquí Atma quiere decir el ser, pero nos estamos refiriendo al ego material. But when you look and you see the sun in the sky, you should know that this sun is the symbol of the inner sun. Pero cuando vamos afuera y vemos en el cielo el sol, tenemos que saber que este sol es un símbolo de nuestro sol interior. So that inner sun is worshipped by the Gayatri Mantra.
Y ese sol interior es adorado o venerado por el Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur means that God is the inner sun. Tat Savitur quiere decir que Dios es el sol interior. Just as the outer sun gives light and life to the whole universe, so similarly the inner sun, that is Supreme Lord Sri Krishna, gives light inside your soul and reveals the spiritual universe. Así como el cielo exterior expande la luz y la vida por todo el universo, nuestro sol interior, es decir, el Señor Supremo Sri Krishna, nos da la luz y nos da la vida. So the inner sun is Atmakaraka. That means it reveals the inner Atma, your true self. Así que nuestro sol interior es Atmakaraka, es decir, que nos revela nuestra verdadera identidad, nuestra alma. Mm-hmm. And it is said that the inner sun rises and shines. Experience comes to those who vibrate the transcendental holy names of God. Y se dice que este sol interno se levanta sobre el horizonte y brilla para aquellos que cantan y vibran los santos nombres de Dios. Rid gagane viraje. That when a person is sitting and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. First, just as before sunrise, some rays of sun begin to appear and dispel the darkness. So at first, when one is meditating on the mantra, then the inner heart, the darkness there, is gradually dispelled. Entonces, cuando una persona se sienta a cantar el Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, así como cuando el sol se levanta sobre el horizonte, primero empiezan a salir unos rayos de su luz, asimismo eso sucede en nuestro corazón y esa luz empieza a dispersar la oscuridad de la ignorancia. And then, just as when the sun actually appears with its shining form, then the vibration of this mantra appears in a beautiful shining form, playing a flute with beautiful lotus eyes as the embodiment of all transcendental love. Y luego, cuando vemos de hecho la forma del sol y su disco brillando en el cielo, asimismo, este mantra, este sonido, manifiesta una forma que es la forma de Krishna, tocando su flauta con sus hermosos ojos de loto, siendo como la personificación del amor divino y trascendental. Today is the winter solstice. Hoy es el día del solsticio de invierno. It is the shortest day of the year. Es el día más corto del año. When the sun changes its direction. Cuando el sol cambia su dirección. So, in the Vedic literatures, it is described that one year is divided into two parts, called Uttarayana and Dakshinayana. Entonces, en la literatura védica se describe que el año está dividido en dos partes, llamadas Uttarayana y Dakshinayana. Uttara means north, and ayana means movement. Uttara significa norte y Ayana significa movimiento. So when the time of the year where the sun is moving from the south to the north in the zodiac, that is called Uttarayana. Entonces el tiempo del año en el que el sol viaja de norte a sur, de sur a norte en el zodiaco se llama Uttarayana. And when the sun is moving from the north to the south, that 6 months of the year is called Dakshinayana. Dakshin means south. Moving to the south. Dakshinayana. Y los 6 meses en los que el sol se mueve de norte a sur en el zodiaco se llama Dakshinayana.
que quiere decir, Dakshi quiere decir el ser. So, 1 year for the human beings on the planet Earth is equal to 1 day of the Devatas in Swarga. Om Bhur Bhuvah Swaha. Here Swaha means the heavens above the earth, the planets of Indra and other Devas. Entonces, 1 año para los seres humanos equivale a 1 día para los semidioses que viven en Swarga. La palabra Swaha en el Gayatri Mantra se refiere a Swarga, que es donde viven Indra y otros semidioses. So the Uttarayan, the 6 months of the Uttarayan correspond to the daytime of the Devatas, and the Dakshinayana corresponds to the that 6 months corresponds to the night time of the Devatas. Entonces el Uttarayana, esos 6 meses en los que el sol viaja de sur a norte, corresponden al día de los Devatas, de los semidioses. Y el Dakshinayana, cuando el sol viaja de norte a sur, corresponde a la noche de los semidioses. So, the Uttarayan in the sidereal zodiac begins from Makara Sankranti. Entonces, el Uttarayana en el zodiaco sideral empieza con esta palabra. That is January 15th, and it goes until the Karka Sankranti. Karka Sankranti is July 16th. Entonces va desde esta fecha que es en enero 15 y se extiende hasta esta otra fecha que es el 15 de julio. But in the tropical zodiac, the Uttarayan begins the day after the winter solstice. So according to the tropical zodiac, the significance of this solstice day is that the Uttarayan will begin tomorrow. Pero según el zodiaco tropical, el Uttarayana empieza 1 día después del solsticio de invierno. Entonces, esa es la importancia de este día, que el Uttarayana empieza mañana. So now let's see how this relates to the yoga tradition. Entonces ahora veamos cómo se relaciona todo esto con la tradición del yoga. For those who are practicing Ashtanga yoga, they will have to control the movement of prana. Aquellas personas que practican Ashtanga yoga tienen que controlar el movimiento del prana. And they will have to stop the prana going onto the side of the Ida or Pingala, and keep the prana moving only in the Sushumna Nadi. Y tienen que impedir que el prana fluya a Ida o a Pingala, es decir, a los costados del cuerpo, y tienen que mantenerlo fluyendo a través del canal central que se llama Sushumna. They will utter the divine syllable that indicates God. Om. And raise the prana from the Mool Adha Chakra, gradually, gradually up to the Sahasra Chakra. Van a pronunciar el mantra, la sílaba que indica a Dios, el Om, y van a hacer que el prana suba desde el Mool Adha Chakra gradualmente hasta el chakra superior, de la coronilla. And when the prana comes past the heart chakra, then the Atma will travel with the prana and leave the body from the Brahmarandra, from the top of the head. Y cuando el prana pase a través de el chakra del corazón, va a seguir viajando acompañado del alma, y cuando alcancen la coronilla, van a abandonar el cuerpo por ahí. So, this, the method, how the yogi gives up his, the soul, leaves his body by his yogic power, is described in chapter 8 of the Bhagavad Gita. Entonces, el método por el cual el alma de un yogi abandona su cuerpo a través de la coronilla está escrito en el capítulo 8 del Bhagavad Gita. So, it is described, if the yogi will leave his body when the sun is in the Dakshinayana, then he cannot attain liberation, but he will again take birth in this world. Entonces se dice que si un yogi abandona su cuerpo durante el Dakshinayana,
Entonces no va a poder alcanzar la liberación, sino que va a volver a tomar nacimiento en este mundo. But if the yogi will leave during the course, the northern course of the sun, during the Uttarayana, only then can his Atma will go from here to this planet of the sun god, and then from there he will be liberated. He will get mukti, nirvana. Entonces, si abandona, por el contrario, su cuerpo durante el Uttarayana, o sea, el viaje del sol hacia el norte, entonces ahí sí su alma va a irse al planeta del dios del sol y desde ahí va a liberarse, va a alcanzar el mukti, el nirvana. Otherwise, if the yogi will not leave during the Uttarayana, if he will leave in the Dakshinayana, then he'll just go to the higher celestial planets and he'll enjoy there for some time and then again come back here. Pero si, por el contrario, él deja su cuerpo durante el Dakshinayana, simplemente va a obtener una residencia en un planeta superior y va a poder disfrutar allí un tiempo para luego volver a descender a la Tierra. So those who want liberation, those yogis, they wait until this Uttarayana will begin. Entonces, aquellas personas que quieren la liberación, estos yogis esperan a que empiece el Uttarayana. So the famous example of this is the great warrior Bhishma. Entonces, el ejemplo más famoso de esto es el gran guerrero Bhishma. In the Mahabharata, there you may know that Bhishma Dev was the most powerful warrior on the battlefield, and he was the general on not on the side of Krishna and Arjuna, but on the other side. Entonces, en el Mahabharata puede que ustedes sepan que Bhishma era el más grande guerrero de todos y era el general no del ejército de Krishna, sino del bando contrario. He was a lifelong brahmachari, celibate. Fue un brahmachari toda su vida, fue célibe. And he was a great sage. Y era un gran sabio. And he was also a great bhakta, full of devotion to Krishna. Y también era un gran bhakta, un gran devoto, lleno de devoción por Krishna. So he could not be killed by anyone. Even when Arjun filled his whole body full of hundreds of arrows, he did not die. Entonces él era imposible matarlo. Incluso cuando Arjuna llenó su cuerpo de flechas, él no murió. But rather, he was lying on the bed of arrows, and for 6 months. En cambio, estuvo tumbado en una cama de flechas por 6 meses. Because he was waiting for the Dakshinayana to finish and waiting for the Uttarayana to come. Because if a yogi will leave during the Dakshinayana, he cannot be liberated. So he was waiting for the sun to move into the northern course. Estuvo ahí tumbado esperando para poder morir durante el Uttarayana, porque si moría durante el Dakshinayana no iba a poder alcanzar la liberación que deseaba. But just as your horoscope can have an external meaning if you follow your ego, but the same horoscope can have an internal meaning which is not full of misery but full of joy. So similarly, this history of Bhishma Dev has an outer meaning and an inner meaning. Pero de la misma forma como nuestro horóscopo puede tener un significado interno, perdón, un significado externo si seguimos nuestro ego y que nos va a llevar a experimentar miseria, y otro diferente si buscamos a Dios y seguimos nuestro espíritu y podemos sentir dicha espiritual. De la misma forma, esta historia de Bhishma Dev puede ser interpretada de dos maneras diferentes. We mentioned before, your horoscope is like a poem that has a double meaning. Mencionamos antes que nuestro horóscopo es como un poema que tiene un doble significado. You'll see many problems and tragic events are there in your horoscope. Van a ver que en su horóscopo hay muchos problemas y eventos trágicos. But if a that is the related to the material ego. But if a person surrenders themselves with bhakti yoga, with devotion to Supreme Lord, then
all of those tragic events become transformed into positive events of spiritual growth and spiritual realization. Entonces, todos estos problemas y todas estas tragedias están relacionados con nuestro ego exterior, pero si nosotros nos rendimos y entregamos nuestra vida al Señor Supremo, vamos a ver que todos estos eventos tan catastróficos se van a convertir en oportunidades de revelación y de dicha. So, in the same way, the great warrior sage Bhishma Dev, it is described in the Mahabharata that he was lying on his bed of arrows and he did not die. He was waiting for Uttarayana to come because he's setting the example that the spiritualists, the yogis, they should leave during the northern course of the sun. Entonces, de la misma forma, el gran sabio guerrero Bhishma Dev estuvo 6 meses esperando la llegada del momento propicio del año para dar el ejemplo a todos los yogis de que deben dejar el cuerpo durante este periodo. But the inner meaning of his waiting is this. Pero el significado interno de su espera es este. After the great battle of the Mahabharata, then the emperor of the world, the Yudhishthira Maharaj, he became very depressed that so many people had died. Después de que terminó la batalla de Kurukshetra en el Mahabharata, el emperador del mundo se sintió muy deprimido porque había muerto tanta gente. He became depressed that so many women had become widows and so many children had become fatherless due to this battle. Se sintió deprimido de que tantas mujeres hubieran enviudado y tantos niños hubieran quedado huérfanos de padre. Krishna himself tried to cheer him up and bring him out of his depression, but he failed. Krishna mismo trató de animarlo y de sacarlo de su depresión, pero fracasó. Why? Krishna is all powerful, his supreme lord. But he failed because it was his desire that he wanted to give the glory of uplifting Yudhishthira Maharaj from his depression to a state of enlightenment to his devotee Bhishma. Entonces, ¿por qué fracasó si él es el Señor Supremo y es todopoderoso? Porque era su deseo no tener esa gloria a él de poder animar a Bhishma Dev, sino dejársela a su devoto. No, perdón, de animar a Yudhishthira Maharaj, sino darle esa gloria a su devoto, Bhishma Dev. This is the nature of Krishna. He is very, very loving and he wants to give all glory to his devotee, not to himself. Esta es la naturaleza de Krishna. Él es muy, muy amoroso y quiere darle toda la gloria a su devoto y no quedarse con nada de gloria para él. Oh, in this world a person, they may want to become famous. But after a few years, everyone will forget them. En este mundo puede que una persona se quiera volver famosa, pero después de unos pocos años, todo el mundo los va a olvidar. But the pure saint, he does not want any fame or recognition at all. But Supreme Lord himself makes him famous. Pero un santo puro no quiere fama para él mismo, ni reconocimiento, ni nada. Pero el Señor Supremo lo vuelve famoso. So Krishna said to Yudhishthira Maharaj, oh, come with me. Let's go and see Bhishma Dev. Entonces Krishna le dijo a Yudhishthira Maharaj, ven conmigo, vamos a ver a Bhishma Dev. And he took Yudhishthira Maharaj and all the Pandava brothers. They went there and they bowed down to Bhishma, who was lying on the battlefield filled with arrows. Y llevó a Yudhishthira Maharaj y a todos los Pandavas a ver a Bhishma Dev, que estaba ahí tumbado en el campo de batalla con el cuerpo lleno de flechas. And Bhishma Dev gave instructions to Yudhishthira Maharaj that took away all the darkness of ignorance and fully enlightened him. Y Bhishma Dev le dio unas instrucciones a Yudhishthira Maharaj que anularon completamente toda la oscuridad de la ignorancia y lo tranquilizaron su corazón. So, Bhishma was not waiting for the Uttarayan to come so that he could get liberation. That's the outer meaning. The inner meaning is that he was waiting for Krishna to come there so that he could look on the beautiful face of Krishna in the last moment of his life and go to the spiritual world.
beyond liberation. Entonces, Bhishma Dev en realidad no estaba esperando que llegara Lutarayana para morir durante ese periodo. Ese es solo el significado externo de este pasatiempo, sino que en realidad estaba esperando para poder ver a el hermoso rostro de Krishna en el último momento de su vida y así poder ir al cielo espiritual más allá de la liberación. That is the inner meaning, because those who practiced Astanga Yoga to get liberation, they have to leave at the appropriate movement of the sun. But those who have Bhakti Yoga, pure devotion, then whenever they leave is that's a perfect time. They make that time perfect by their devotion. Entonces, las personas que practican Astanga Yoga para alcanzar la liberación tienen que morir en el periodo propicio del año. Pero cuando un devoto está rendido a Dios, él puede morir en cualquier momento del año y cualquier momento del año va a ser perfecto porque él lo ha hecho perfecto con su devoción. Mm-hmm. Now, a question comes. What instruction did Bhishma give to the depressed emperor that enlightened him? Entonces viene la pregunta, ¿cuál fue la instrucción que le dio Bhishma Dev al emperador deprimido para iluminarlo? So he told a very beautiful story. Entonces le contó una historia muy hermosa. Actually, he told many, many things, but I just want to share with you one of his instructions. De hecho, dijo muchas, muchas cosas, pero yo solo quiero compartir con ustedes una de sus instrucciones. He said, "Oh Emperor Yudhishthira Maharaj, please hear carefully." Oh Emperador Yudhishthira Maharaj, por favor, escúchame con atención. There was one widow lady. Había una vez una viuda. She was quite old, but she had a son who was about 12 years old. Era bastante mayor, pero tenía un hijo que tenía más o menos 12 años. And they were living in a very simple hut in the forest. Y estaban viviendo en una cabaña muy simple en el bosque. And every day she used to worship the deity of Narayan. Y cada día ella solía adorar una deidad del señor Narayan. So for this worship she had to collect some flowers. Entonces, para hacer esta adoración, ella tenía que recoger algunas flores. But one morning, she was busy, she told her son, "Oh, you, very early in the morning, you should go and pick the flowers so that we can do the puja, the worship of Narayan." Pero una mañana ella estaba ocupada, entonces le pidió a su hijo, "Por favor, ve al bosque y recoge unas flores para que podamos ofrecerle puya, adoración al señor Narayan." So the boy, he went into the forest and he was picking fragrant flowers, beli, chameli, jui, very beautiful jasmine flowers. Entonces el niño se fue al bosque y estaba recogiendo flores muy fragantes y hermosas de jazmín. Mm-hmm. But he did not notice that in one area of the forest where he was walking, there was a black snake, cobra, and the snake was a... When he trod on the snake rose up and spread his hood and hissed and then bit him on the leg. And at once he had convulsions and fell down and he died. Pero no se dio cuenta que en una parte del bosque había una serpiente negra, una cobra, y entonces sin darse cuenta la pisó y la serpiente se levantó, desplegó su capucha, siseó y lo mordió en la pierna, el niño cayó, empezó a convulsionar y en el acto murió. So it just so happened that one hunter was passing by and this hunter saw what happened. Y justo sucedió que por ahí pasaba un cazador y el cazador vio lo que pasó. So he was very expert. He knew a mantra for controlling snakes. Entonces él era muy experto y sabía un mantra para controlar a las serpientes. So he controlled the snake by a mantra and caught him. And put him inside a clay pot and put a lid on the top. Entonces controla a la serpiente por medio de un mantra, cogió a la serpiente y la metió en una vasija de barro y la tapó. Carrying the snake, the pot in one arm, and he picked up the boy and put him on his shoulder in the other, and he carried the boy back to the hut where his mother was waiting for him to return. Entonces
Llevaba en una mano la vasija con la serpiente y con el otro brazo recogió al niño y se lo llevó en el hombro a casa de su madre que estaba esperando que volviera con las flores para la puya. So then that old widow saw, oh, it's not my son who is coming, it's a hunter. And then she saw that her son was dead on his shoulder. Entonces la mujer vio, ah, pero no es mi hijo el que viene ahí, es un cazador. Y luego vio que su hijo muerto estaba en el hombro del cazador. And seeing this, she cried, hey Bhagavan, hey Bhagavan, and she fainted. Y viendo esto, empezó a llorar y dijo, Bhagavan, oh Dios, y se desmayó. After some time, she came back to her external consciousness. Después de un tiempo, volvió a re recuperar la conciencia externa. And she was crying. She said, just like a blind person takes support of a stick. So in the same way, my son was my only support in life. Y ella estaba llorando mucho y decía, así como una persona ciega se apoya en su bastón, mi hijo era mi único apoyo en esta vida. So then the hunter said to that old woman, your boy was innocent, but this cruel snake bit him, and I have him here. So if you order me, I will kill him at once. Entonces el cazador le dijo, su hijo era inocente, pero esta serpiente cruel y despiadada lo mordió y lo mató. Si usted quiere, yo puedo matar a esta culebra de inmediato. I'll chop the snake to pieces and burn him. La voy a cortar en pedazos y la voy a quemar. So then the old woman said, no, 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 because if you kill the snake, will it bring my son back? Entonces la anciana dijo, no, 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 porque si usted mata a la serpiente, ¿eso me va a traer de vuelta a mi hijo? The hunter said, no, it will not bring your son back. So she said, then why do you want to kill him? El cazador le dijo, no, no va a traer de vuelta a su hijo. Entonces, ¿por qué lo quiere matar? So then the hunter said, I think I should kill him because it's his nature to be envious and violent to others. Entonces el cazador dijo, bueno, creo que yo tendría que matar a la serpiente porque por naturaleza ella es envidiosa con los demás y malvada. Some creatures, they are very wicked by nature. Algunas criaturas son perversas por naturaleza, Like snakes and scorpions and termites. como las serpientes, los escorpiones y las termitas. If one termite will come into your house after some time, 20 and 100 and 1,000 of them will come and they'll eat and eat, and one day your roof will collapse. Si una termita entra en tu casa, después de un tiempo van a ser 20, después 30, después 1000 y así sucesivamente hasta que un día el techo de tu casa va a colapsar. So such envious creatures, they should be killed. Entonces, esas criaturas envidiosas deben ser matadas. So then the hunter, he was about to kill that snake. Entonces el cazador estaba a punto de matar a esa serpiente. Then the snake, he raised his head, he said, oh, why do you want to kill me? Luego la serpiente levantó la cabeza y dijo, ¿por qué me quieres matar? I was living in this forest for many years and I never bit anyone. Yo he estado viviendo en este bosque por muchos años y nunca mordí a nadie. Then the hunter said, but why did you bite this boy today? Y el cazador le dijo, ¿pero por qué has mordido a este niño hoy? He said, because Kaal, that means death, the god of death, he came and he whispered in my ear, bite this boy. Porque Kaal, el dios de la muerte, vino y me susurró en el oído, muerde a este niño. So, though I am a snake, I am innocent. I did not do it of my own accord. I was told to do it. Entonces, a pesar de que yo soy una serpiente, soy inocente. Yo no lo hice por mi propia decisión, sino que me dieron la orden de hacerlo. So then the hunter said, no, no, this is not logical. If you were told to do something wrong, then you are guilty, and also the person who told you to do it is guilty. So you should be punished. And Carl should also be punished. Entonces el cazador le dijo, no, 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 esto no es lógico. Si tú haces algo que está mal hecho porque alguien te
te ha dado la instrucción de hacerlo, tú eres culpable y la persona que te ha dado la instrucción también es culpable. Entonces tú debes ser castigada y también Kaal, el dios de la muerte, debe ser castigado. So just as he said that, then next to the snake, Kaal, death personified, appeared there. Y apenas dijo eso, Kaal, la personificación de la muerte, apareció ahí. The god of death, he said, oh, why are you accusing me? El dios de la muerte le dijo, ¿por qué me estás acusando a mí? I am not at fault. Yo no he hecho nada malo. The reason I told this snake to bite the boy was because in his previous life, this boy had killed the snake. In his previous life, the snake had a previous life and the boy had a previous life. And in the previous life, that soul of the boy had killed that the body of the soul of that snake. Entonces, la razón por la que yo le dije a la serpiente que lo mordiera es porque en su vida pasada, en la vida pasada de la serpiente y en la vida pasada del niño, el cuerpo que habitaba el alma del niño mató el cuerpo que habitaba el alma de la serpiente. So I am not the cause of the death of the boy. The cause of his death is himself, his own activities. Entonces, yo no soy la causa de la muerte del niño. La causa de su muerte ha sido él mismo, sus propias actividades. In this world, no one is your friend and no one is your enemy. These are En all illusory dualities. este mundo, nadie es tu amigo y nadie es tu enemigo. Estas son dualidades ilusorias. So don't point the finger at other people. Entonces, no señales con el dedo a nadie. Other people are not the cause of our difficulties. Las otras personas no son la causa de nuestras dificultades. When you point a finger at another person, you'll notice that there are three fingers pointing back at yourself. Cuando señalamos con el dedo a una persona, podemos notar que hay tres dedos más que nos están señalando a nosotros mismos. So, in spiritual life, we have to take responsibility. Entonces, en la vida espiritual tenemos que tomar responsabilidad. The cause of all difficulties is myself. La causa de todas las dificultades soy yo mismo. And all of those difficulties are written in my astrological chart. Y todas esas dificultades están escritas en mi carta astral. But when this is related to the material self, the ego. Pero esto es en relación con el con la identidad material, o sea, el ego. You cannot give up the material ego and become nothing. No puedes dejar tu ego material y convertirte en nada. But we have to be positively established in the spiritual ego. I am Krishna Das, the servant of God. Sino que tenemos que estar positivamente posicionados en nuestro ego espiritual. Yo soy Krishna Das, un sirviente de Dios. And then all the negative influences of the astrological chart become positive, nourishing opportunities for enlightenment. Y entonces todas las dificultades y todos los problemas de nuestro horóscopo se van a convertir en experiencias positivas que pueden ser aprovechadas para la iluminación. Now, I want to complete our discussion today with one more very important point. Entonces, quiero completar nuestra charla de hoy con un último punto muy importante. According to the Vedas, just as this world goes through four seasons, spring, summer, autumn, and winter, so in the same way, this earth is experiencing four macro seasons, the four ages, the golden age, Satya Yuga, then Treta Yuga, Dwarpa Yuga, and finally the Kali Yuga. Entonces dice la literatura védica que así como la Tierra pasa por cuatro estaciones en el año, asimismo el planeta pasa por cuatro grandes eras, que son Satya Yuga, la época de oro, seguida por Treta Yuga, Dwarpa Yuga y finalmente Kali Yuga. So,
The present age in the cycle of ages is the dark age of materialism and quarrel and hypocrisy, Kali Yuga. Entonces, la época presente, la era en la que estamos ahora mismo, es la era de la oscuridad, la hipocresía, la riña y la ignorancia, que es Kali Yuga. So, in the best of the highest of the Vedic literatures, that is called the Bhagavat Purana, Srimad Bhagavatam, there is a description of the astrological calculation of the exact time when this age, Kali Yuga, began. Entonces, en la joya de la corona de toda la literatura védica, que es el Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, se describe con esa exactitud el momento astrológico o astronómico en el que empezó el Kali Yuga. Yada devarshaya sapta magasu vicharantihi. It means that when the Saptarishis, the planets of the seven sages, move into the constellation of Magha, at that moment, the Kali Yuga begins. Quiere decir este verso sánscrito que cuando los Saptarishis, los planetas de los siete sabios, entraron en una constelación, justo en ese momento empezó el Kali Yuga. And that was the exact moment when Sri Krishna, who had come as avatari into this world, the moment Krishna disappeared, that was the exact astrological moment of the beginning of the dark age of Kali Yuga. Y ese momento coincidió con el momento en el que Krishna, que había venido a este mundo como avatar, como avatari, abandonó este mundo. Entonces, justo cuando él abandonó este mundo, empezó Kali Yuga. Mm-hmm. So, at that time, the sages and rishis, they were lamenting, oh, now will come a time of cruelty, a time where everyone is eating meat, a time where there'll be so much war and disease. Entonces, en ese momento los sabios y los rishis estaban lamentando, oh, ahora empezó la época de la crueldad, la época en la que todo el mundo va a empezar a comer carne y la guerra y la enfermedad se van a extender por toda la tierra. So that time it began about 5,200 years ago. Entonces, ese momento empezó, o esta época empezó hace más o menos 5,200 años. Mm-hmm. But there is some good news. Pero hay una buena noticia. You can see the astrological chart of Krishna. Podemos ver la carta astral de Krishna. Mm-hmm. The Vedas describe what symptoms are there in the astrological chart of the avatars of God. Los Vedas describen cuáles son los síntomas que están presentes en los avatares de Dios. So, one of the symptoms is that the origin of all the avatars will have a 16 color, 16 symptoms in his chart. Una de las características es que el origen de todos los avatares, Dios Supremo, va a reunir 16 síntomas. When other avatars like Lord Ramachandra or Lord Nrisimha Dev comes, they have the 12 color or 14 color, but only the origin of all the avatars has 16 color in his chart. Entonces, cuando otras encarnaciones de Dios vienen a este mundo, como el señor Rama o como el señor Nrisimha, ellos tienen 12 kalas o algunos kalas, algunos síntomas, pero no tienen los 16 que tiene Dios mismo, el origen de todos los avatares. So you can see by astrological calculation that on the full moon day in the month of Falgun, at moonrise in the year 1486, you'll see at that exact time there's an astrological chart which has 16 color. Entonces, según los Vedas podemos ver que, o sea,
Está dicho que en la luna llena del mes de Falgun, justo en el momento en el que la luna está saliendo del horizonte, en el año 1486, justo en ese momento están presentes los 16 kalas, So los from 16 this, síntomas. the wise persons who deeply understand astrology, it means only one thing, that Sri Krishna appeared again. Entonces, por esta descripción podemos saber exactamente, está confirmado que Krishna apareció nuevamente en este mundo, en ese momento. Oh, if you will go to our Chaitanya Academy website, there you can go to the astrological section and you can give your astrological details there, and we'll send you the astrological chart of Krishna and his incarnation in this Kali Yuga, that is Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, si ustedes visitan nuestra página web de Chaitanya Academy, pueden ir a la sección astrológica y en esa sección pueden ingresar los detalles de su nacimiento, los detalles astrológicos de su nacimiento, y van a recibir a cambio una carta astral de Krishna, donde se demuestra que él vino al mundo en ese momento. And there in the chart of Krishna's appearance in this Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, you can clearly see all his pastimes. Y ahí, en la carta astral de Krishna, cuando apareció en este mundo en Kali Yuga como Chaitanya Mahaprabhu, pueden ver una clara descripción de todos sus pasatiempos. And his pastime was Harinam Sankirtan. Y su pasatiempo principal era Harinam That means to come when we come together with our brothers and sisters with drums and instruments and loudly sing the holy names. This is called Sankirtanam. Esto quiere decir que cuando nos reunimos con nuestros amigos y tenemos instrumentos musicales y cantamos en voz muy alta los nombres de Dios, esto se llama Sankirtanam. It is the Yuga Dharma. Each yuga has a particular dharma or spiritual practice which is most effective, which is recommended, sorry, for that time. But in Kali Yuga, the recommended spiritual process is Harinam Sankirtan. And this is actually the most effective process in all the yugas. Este es el Yuga Dharma, o sea, cada yuga, cada época de la Tierra, cada una de estas cuatro eras tiene un proceso espiritual que es el que más efectivo va a ser durante esa época. Y el de esta época, el de esta era, es el Harinam Sankirtan. So by this loud singing with beautiful melody and rhythm, with great devotion to Supreme Lord Sri Krishna, then even this Kali Yuga will be transformed into Satya Yuga, into a golden age, and then even one will experience that which is beyond the Satya Yuga, beyond the golden age, the transcendental realm. Entonces, cuando cantamos con melodías hermosas y ritmos hermosos y con el corazón lleno de devoción por Krishna, entonces podemos experimentar en medio de este Kali Yuga, Satya Yuga, la edad de oro, e incluso ir más allá y tener una experiencia del mundo espiritual. So you can transform your life and you can transform the whole world by being absorbed in the loving vibration of the holy names. Entonces ustedes pueden transformar su vida y transformar el mundo entero si se dedican por completo y se absorben en la vibración de los santos nombres. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hari, Hari, Hari.
Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. So my dear brothers and sisters, don't forget, every day come together and sing the holy names, transform your consciousness and turn this dark Kali Yuga into the Satyuga and beyond, into the experience of spiritual world. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, por favor no olviden reunirse todos los días y cantar los nombres de Dios en voz muy alta, para que esta era oscura de Kali Yuga se vea transformada en la época dorada de Kali Yuga e incluso en el propio mundo espiritual mismo. My blessings to all the participants in this festival of Sun Sun Love. Mis bendiciones a todos los participantes en este festival del Sun Sun Love. Always remember that the outer sun is a symbol of the inner sun, Shri Krishna. Siempre recuerden que el sol exterior es un símbolo del sol interior, Shri Krishna. And I invite you all also, please join us on our Chaitanya Academy International Facebook page on the 26th of December, where we'll be having a Christmas special celebration. Y por favor, los invito a todos ustedes a que nos acompañen a través de la página de Facebook de Chaitanya Academy, el día 26 de diciembre, para una celebración especial de Navidad. So we'll be celebrating Christmas together on the 26th and discussing the deep significance of Christmas. Entonces vamos a celebrar la Navidad juntos el día 26 y vamos a hablar sobre el significado profundo que tiene la Navidad. And how this remembering the celebration can infuse us with more bhakti yoga, more devotion. Y cómo recordar esta celebración nos puede infundir más devoción, más bhakti. Mm-hmm. So my blessings to Diego and to Jagannath, to Juju and all the associates of Sun Sun Love. And I hope to see you very soon. Hare Krishna. Hare Krishna. Mis bendiciones a Diego y a Juju y a todos los organizadores del Sun Sun Love. Espero que podamos vernos pronto. Hare Krishna.